Pues sí, ya estamos de nuevo aquí en DGES TV. Muchas gracias por quedarte, por acompañarnos. Y sabemos que nos están acompañando también de muchas partes del mundo, allá de Colombia. Un saludo a Suiza, a diferentes partes de la República. Gracias por estar con nosotros aquí en Escribe, Crea, Aprende. Y bueno, pues vamos a presentar a nuestra antología, Tiempo Escarlata. Corre video. Susana Argueta, muchas gracias por la invitación a tu programa Escribe, Crea, Aprende, canal de televisión de GES Media. Tiempo Escarlata, el tema que nos ocupa. Es el libro conmemorativo del quinto Encuentro Internacional de Mujeres Poetas que se realizó en el año 2017. Una antología de la cual tengo el honor de ser compiladora y cuidadora de la edición, gracias a esa confianza que cada una de las asistentes al encuentro ha depositado en mi trabajo. Quienes participan en Tiempo Escarlata, una portada de Evan Mora, un diseño de Edison Benítez Mora. Las participantes son Alicia Flores, de Puebla, Adriana Cisneros Garza, de Monterrey, quien recientemente estuvo presentando Tiempo Escarlata en la Wanler con muchísimo éxito. Felicidades, Adriana, por dar alas a las letras de todas las participantes en Monterrey. Amanda Friedman de Suiza, ella se encargará de hacer caminar los versos de cada una de ustedes en aquel país. Aurora Fuentes de Toluca, Verbel de Las Palmas, Gran Canaria, España, Kaisa Janik de Cancún, Quintana Roo, México, Cleo Gordoa de San Luis Potosí, Desiree Jiménez, española por origen, radicando en Reino Unido. Ella se encargará también de mover las letras en aquella latitud del planeta. Evelia Flores Ríos, de Coyuca de Catalán, Guerrero, México. Irma Rodríguez, de Oaxaca. Luisa González, Niña Palabra, Ciudad de México. María Elena Giraldo, de Colombia. María Elena Leal Lucas, de Brasil. Oralia López Serrano, de Mexicali, Baja California. Rosalí de la Fuente, de Tulancingo, Hidalgo, reunida aquí también con nosotros. Sandra Galina Favela Poblano, de Chihuahua. Silvia Siller, mexicana nicaragüense, radicando en Nueva York. Ella estará presentando este libro en un programa, en un encuentro próximo, Grito de Mujer. Muchas gracias, Silvia Siller, por mover las letras de estas participantes de Tiempo Escarlata en Estados Unidos, en Nueva York. Susana Argueta, Ciudad de México, nuestra conductora de Escribe, Crea, Aprende, está participando con nosotros, nos hace ese honor de estar incluida en Tiempo Escarlata. Yolanda Tenorio Sánchez, del Tambo Corazón del Cauca, Colombia. Un saludo, Yolanda, también aquí incluida. Y una sorpresa, una antología de un encuentro de mujeres poetas con un invitado especial, Chuntar Chong López, de Venezuela. Haciendo un total de 20 participantes, todos confiando en el sello de la UIPAE, Unión Internacional de Poetas, Artistas y Escritores en la Cuenca del Papaloapan, donde realizo el prólogo, la compilación, mucho trabajo, muchas noches de desvelo. Muchísimas gracias a mi diseñador, a el que ilustra portada, Evan Mora, Edison Benítez Mora. Realmente un trabajo que se realiza en equipo. Muchas gracias también al señor Benítez. Aquí hay un preámbulo que nos da una idea de qué trata la antología. Es el tic-tac que me agobia, cuentagotas de mar embravecido, un alargado crepúsculo de agonía. ¿Tú qué descifras? Para ti escribo. Cuando me miren tus ojos diré que edito. En la era de la humanidad, el tiempo se vuelve granate con el reflejo de los ausentes. El título, muy sugerente. La portada, muy sugerente. Tiempo Escarlata. Y los versos que he leído de mi autoría dan una idea del contenido. No hablamos de temática social, sino de la situación que se vive en el país y que estas mujeres enfocan desde el corazón y que dan paso a versos que, más que un acto de rebeldía, es un acto de revelación. Tiempo Escarlata, edición de una servidora, conmemorativa a esta antología del quinto Encuentro Internacional de Mujeres Poetas en la Cuenca del Papaloapan. Susana Argueta,
poetas participantes al programa Escribe, Crea, Aprende, a la teleaudiencia, a el canal Lejes Media. Muchas gracias por esta invitación. Espero estar compartiendo con ustedes más adelante nuevas noticias culturales que siempre, siempre despiertan el interés y la curiosidad de nosotros y de ustedes. Muchas gracias, Susana Argueta, nuevamente por esta invitación. Les mando un saludo a todos aquellos que están mirando el programa de Escribe, Crea, Aprende. Lo que revisa, no, ok, ya estoy aquí al aire, me pescaron un poco descuidada. Bueno, pues esta fue la presentación, el video que nos mandó Elvira Mora desde Tuxtepec, Oaxaca, haciendo la presentación de este Tiempo Escarlata, que bueno, reúne a 20 poetas de diferentes latitudes del planeta, que nos regala la visión de esta conciencia social que se pretende desarrollar a través de la poesía. Yo quiero agradecer mucho a Elvira por todo el entusiasmo y las ganas de hacer bien las cosas, porque a través de ella, bueno, pudimos recopilar testimonios de diferentes partes del mundo. Y quiero continuar, antes de ver estos videos que nos enviaron, quiero compartir con ustedes algo de lo que escribí para Tiempo Escarlata. Y que bueno, quiero decirles que en la convocatoria se estableció que fuera un asunto social, de problemáticas sociales. A veces en la poesía no nos concentramos tanto en estas temáticas, o nos centramos en más en unas que en otras. Quiero decir que particularmente a mí me costó un poquito más escribir en este asunto, pero todos tenemos esta parte de la crítica, de a veces lo que no nos gusta, a veces de lo que vivimos. Y entonces yo escribí esto que se llama Enajenación. Voy y vengo. Camino todos los días entre la angustiosa invisibilidad y la lacerante existencia. Me vuelvo parte del mundo gris, de la soledad de todos. Voy sin ser yo. Escaparates, comercio, trata de personas, prostitución, la gente en venta. Miles de voces susurran a mis espaldas. Transporte hacinado, rostro sin forma. Voces sin ley, miradas vacías. Me integro a la masa, dejo de ser yo, me deformo. Me vuelvo suelo pisoteado, letargo de miles, consuelo de tontos. Ríos de impunidad, víctimas exigiendo, increpando, reclamando al presente la injusticia de los siglos de humillación, de robo, de abuso. Hablo, grito, abro la boca, cerrada de miedo. Tiemblo la piel rosada de balas. ¿Qué te digo, hermano? ¿Cómo te hablo, hijo? ¿Con qué cara te enseño, pupilo? Y bueno, esta es una pequeña reflexión de lo que nos sucede, ¿no?, todos los días. Quiero presentarles a quienes me acompañan el día de hoy en Tiempo Escarlata. Del lado izquierdo tengo, nuevamente, no les digo, que Aury Fuentes está en todos lados, también participa en Tiempo Escarlata. Y bueno, quiero decirles que Aury es una persona muy activa. Ella trabaja mucho con la poesía y la podemos encontrar en diferentes foros a lo largo de la República. ¿Has estado en el extranjero, Aury? No, aún no. Pero pronto, ¿no? Pronto. Próximamente. Sí. ¿Qué nos vas a compartir, Aury? Bueno, mira, quería hacer un comentario precisamente sobre Tiempo Escarlata. Bueno, cuando presentamos esta antología, yo llegué precisamente el día del terremoto. Es la chica terremoto, sí, la poeta terremoto. La poeta terremoto. Sí, porque resulta que yo llego ese día y estaban en un evento
yo por un problema personal llegué 2 días después. Y llegando ahí al hotel, que inicia el terremoto, ¿verdad? Entonces salimos pues a prisa, caminamos hacia la calle. Cuando íbamos a la altura del lobby, oímos cómo se cae el plafón del estacionamiento y decíamos, ¿en qué momento se viene esto encima, verdad? Pero afortunadamente no pasó a mayores. Vivimos días muy gratos. Elvira, un saludo y mis respetos porque es una hermosa anfitriona. Nosotros éramos sus polluelas, ¿sí? Porque ella nos abraza de tal manera que nos cuida demasiado. No nos deja ni siquiera ir a comprar el boleto de regreso, manda al chofer, porque no quiere que nos perdamos de vista. Estar pendiente de dónde andamos y qué estamos haciendo. Igualmente, fuimos a varias comunidades, compartimos nuestros textos. Fue un poquito diferente, debido al terremoto no pudimos ir a las escuelas, ya que se suspendieron clases. Sin embargo, fue muy bonita la experiencia. Yo me sentí en familia, sí fue un parteaguas en mi vida, estas antologías, el convivir con compañeras que traen la misma ideología, ¿verdad? De querer tener un mejor país, de dar a conocer nuestro pensamiento y nuestro sentir a los niños y a las personas, ¿verdad? De provincia, personas que no conocen en muchas ocasiones pues otra forma de vida, solo las que les da su comunidad, y al llegar nosotros, pues se les abre un panorama más amplio. A mí me gusta mucho compartir con ellos, con los niños, ir visitar escuelas, visitos asilos, porque también los abuelitos, ¿verdad?, están en algunos lugares muy olvidados, y deberían de ver qué hermoso es eso de compartir. Yo tengo muy poco tiempo escribiendo poesía. Lo mío es la novela, tengo publicadas 2 novelas, pero la novela es muy solitaria, porque la novela, ¿qué es? ¿Te invitan a qué? A firma de libros únicamente, ¿verdad? Sin embargo, la poesía es más hermanada porque te unes con varias compañeras. Voy a leerles un poemita de los que tengo aquí en esta antología. Se llama Gamas del Silencio. Gamas del Silencio. Tú que observas el silencio, escucha su gama de colores. Si fluyen pensamientos tristes, deleita ese sabor a cierzo. Cambiar de color es preciso. Mira, puedes palparlo. Escucharlo con un giro, no hay pensamiento occiso. Tus sentidos son tu vida. Hay miradas sin ver, sonidos que se escuchan sin oír. Siente la vida sin tocar. Huele tus aromas sin oler y grítalos fuerte sin hablar. Gracias. Muy bien, bravo. Pues, ¿qué tal con esta antología Tiempo Escarlata? Es realmente un cisma, yo diría como un cisma en el alma, ¿no? Sí. El escribir y compartir con las comunidades. Y quiero decirles que Tiempo Escarlata surge a partir también del movimiento de mujeres poetas en el País de las Nubes. Es como el hijo, ¿no? Uno de los Sí. hijos, uno de tantos hijos que ha dado. ¿Cierto o no, Jan? Está con Sí. nosotros Jan Rosagel, nuestra invitada del día de hoy, que bueno, no participa en Tiempo Escarlata, pero también es parte de todo este movimiento de poesía en el mundo y compañera aquí en Dejes TV. Sí, claro. Y estaba pensando como qué es lo que generan estos encuentros, que es como una semilla que teje redes y no tenemos como la dimensión hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y lo más interesante es que son encuentros hechos por mujeres y habitados por mujeres. Y eso es muy peculiar, porque el ambiente es totalmente distinto. Y a mí me parece que hay como una hermandad en todos estos encuentros Exacto. poéticos. Pero también hay una labor de trabajo dura, que uno pensaría, pues, ¿qué hace el poeta? Bueno, va a trabajar con Wow, muy buena, comunidades, sí, así va a hablar de poesía, va a trabajar con niños, va a mostrar lo que sabe desde donde lo aprendió, ¿no? No hay como una sola metodología de enseñanza, sino que cada una trae una mirada que comparte. Y eso yo creo que es muy, muy rico. Claro, y sobre todo el compartir con las comunidades.
Quiero presentarles un video más de estos que nos enviaron de distintas partes para compartir la poesía de Tiempo Escarlata. Si nos lo pueden poner, por favor. Es el tic-tac que me agobia. Cuentagotas de mar embravecido, un alargado crepúsculo de agonía. ¿Tú qué descifras? Para ti escribo. Cuando me miren tus ojos diré querido, en la era de la humanidad, el tiempo se vuelve granate con el reflejo de los ausentes. ¿En dónde está la paz? La paz es muy sencilla. No lo olvides jamás. Mira esas piedrecillas y allí hallarás la paz. Que bajan por el río tranquilas y serenas. Ellas no sienten frío, se visten cual sirenas. Encuentras mil figuras y mucha creación. No es tanta ternura en la imaginación que pinta con dulzura la paz del corazón. En tan dulces figuras, su sueño, su ilusión. Hay paz en la cascada, en su arrullo sonoro, y en la dulce mirada del ser que tanto adoro, y en aquel arroyuelo que corre sin parar por ese fresco suelo que cruzo al caminar. En la tranquila fuente de agua verde azulada, donde sueña mi mente y mi alma enamorada, y en los bellos tucanes con su dulce trinar, y en rojos tulipanes que aromas saben dar, y en los frescos jazmines, y en el nardo y la rosa, que adornan los jardines donde la paz se posa. La paz es armonía en nuestro corazón, es canto, es poesía, es amor, es pasión. Quisiera tornarme un vacío elemental, estallar, abandonar estas diversidades, abecedarios onerosos y tribales, arroparme con la gigantesca sábana de arena y morir, haciendo sílabas con estrellas, papalotes de lluvia, mariposas de papel, morir de tanto haber partido, nacer de tantas muertes nuevas. Antorcha de guerrero, levantaos del árbol hecho, oh guerreros, levantad vuestras antorchas cargadas de aromas y jilgueros, dejad que vuestros dedos desaten palomas mensajeras para que vuelen incansables por el apacible cielo, que la ciudad no amanezca con ríos de sangre, ruido de metrallas y hombres torturados a fuego lento. Que no haya más horadado donde la felonía impere, sino valerosos guerreros. Que no se escuchen los cañones anunciando guerra. Que no haya más silenciosas tumbas en las ventanas del cielo. Que la hora del estupor no calle nuestras voces y deje escuchar la queja del guerrero. Que la mirada indiferente de los turbios gobernantes escuche la súplica del pueblo. Que el lábaro tricolor ondee con hebras de finas perlas y se escuche el grito de paz y libertad por todos los confines de la amada tierra. Levantaos del árbol hecho, oh guerreros, levantad vuestras antorchas como mañanas cargadas de aromas y riqueros. Te abrazo, querido niño roto. Bajas la mirada y callas. Pesados párpados de cortos años. Habla, niño, que te duele. Callas, tu boca se cierra con el miedo, con los golpes de tus amados. Llora, niño, tu dolor. Tu cuerpo ultrajado se lacera,
tus brazos se vencen, tu corazón se apaga. Cuentas tu historia y lloras. Pequeño corazón que sangra, vomita la podredumbre, limpia tu ser. Niño de ojos grandes, de manos de aire, de pies inquietos. No hables más, tus palabras me desgarran. Soy más débil que tú. La vida te ha traicionado. Grita, niño, suelta tus amarras, despliega tus rotas alas. Descansa, respira, deja los lamentos. Podemos caminar, aunque no tengamos zapatos. Abres tus ojos y brilla tu mirada, guerrero de poca estatura, de espíritu inmenso, de fuerza descomunal. Tu aire se ha vuelto viento, tus palabras viajan con los planetas. Eres uno con la tierra, con el fuego, con el agua. Vive, niño, juega, canta. La vida es tuya, tuyos son los remolinos, los huracanes, las tempestades, los arcoíris, las lagunas, las mariposas y los ratones. Déjame acompañar tus pasos un rato, sostener tu mano un día, abrazar tu vida unas horas y luego dejarte ir, verte partir, aliviado, reconfortado. Si es 1:43, hijo de un rico, de un pobre, famoso o desconocido. Mujeres de Ciudad Juárez y de otros muchos lugares, violadas, vendidas, muertas, niños, adultos o ancianos secuestrados o quemados, tirados hechos pedazos como una triste basura, esqueletos encontrados en las fosas clandestinas, mazos que forman la lista de los desaparecidos. Todos y cada uno cuentan, todos son muy importantes. Cada caso es un puñal que se clava en las entrañas de padres, hijos, esposas, de hermanos, de compañeros y de la patria querida. La voz muda del poeta, marchas, protestas y quejas. El pueblo clama doliente en un grito que se eleva hasta el recóndito cielo. ¡Basta! ¿Hasta cuándo, autoridad? ¿Hasta cuándo? Oh, Dios mío, tan solo queremos paz, seguridad y justicia. ¡Qué bonita eres! ¡Bonita eres! Adornarás mi casa como un bonsai de flores diminutas. Sí, un bonsai al que impiden crecer, al que cortan raíces, al que podan su talento, para verme siempre chiquita. Procuraste regarme, cuidarme, mantenerme con afán de posesión. Pensaste manipular mi crecimiento, sujeto al capricho de tu vanagloria, cultivador de pequeñas realidades. Experto en destrozar retoños, cortabas alevosamente cada rama de esperanza, de ingenio, para evitar que creciera. Con visión egoísta, nunca harías de mí una planta floreciente. Perverso jardinero, he recuperado mi valor. Soy carne, hueso, mente, corazón. Descubrí que mi vida no depende de tus halagos, que tus aguas contaminan mi especie, que puedo triunfar porque soy mujer, mujer con dignidad. A veces entretengo mi sosiego, me pierdo con las cintas que otros insomnios crean. Luego me voy con la risa de los niños que en los parques por las tardes juguetean. Y sufro también
capítulos de extraños, leídos o escuchados por la radio. Pongo carmín en mis labios y sonrío a la vida como pasa. Son días de tedio, insultantes de alegría, luces atrayentes que insistentemente me atrapan. A veces entretengo mi sosiego y escribo notas dulces o catastróficas que bullen mi cerebro y siento que soy otra. Todos tienen zozobra, también cabeza, pero pocos tienen pluma en mano que verte tienta sobre las hojas, pleito de letras que se destrozan. A veces entretengo mi sosiego recopilando, hurtando datos a la imaginación e inconsciencia, y suelo vivir en infinita contienda de palabras. Suave paliativo que me invita a la asediadora soledad y el acecho de la nada. Escucho comentarios de tristezas y derrotas, escudriño desastres, falsedades, notas rojas y cansada de nutrirme de descontrol ajeno, vuelvo a las calladas hojas, virtiendo en ellas el dolor, el sabor amargo de resistencia por morder tantos silencios. A veces entretengo mi sosiego dejando de armar las mentiras que ensamblan la vida y aflorando realidades que presagian lenta muerte. Mis lágrimas y risas se transforman en letras que descansan tranquilas. No se amedrentan ni se quejan. Y si acaso alguien las lee, quizás siga siendo el mismo o la misma. Y yo tal vez seré otra. La sinrazón. La sinrazón late y respira en el vacío. No se inmuta cuando las paredes lloran. No es que las horas se hayan ido, es que las dejé atrás para danzar con los colores que prolongan un largo sondear en mi cabello. Todo es preferible para cruzar el muro, compadecer como una loca antes que cobijar el aroma larvario de la muerte. Ahora las puertas miran al cielo, esperemos a que amanezca. Problemas técnicos, se van a poder ver los videos, mi querido, ¿sí? Ok, pero bueno, comentando un poco más de estas experiencias en Tuxtepec, Oaxaca, déjenme decirles que participamos en diferentes foros, estuvimos en la Casa de la Cultura, estuvimos en varias comunidades, en San Bartolo, trabajando con escuelas de la región de Oaxaca, de Tuxtepec, y sobre todo, bueno, las noches de cena, allá, los grandes anfitriones, ahí en el restaurante Nachillos, por ejemplo, Nachillos, en sí. Valle Nacional. Uh-huh. Recuérdame el nombre del otro restaurante, El Tapatío. En Tuxtepec, muchas gracias a nuestros anfitriones. Después la comunidad Ficay. La comunidad Ficay, a Fili Jiménez, de veras un abrazo muy fuerte. Bueno, ¿a dónde íbamos? Era una recepción encantadora. Fiesta, y no parábamos. No. Hasta que nos decía, ya tiene, porque mañana tiene más compromiso. De dos vayan de donde. Sí, así fue esta feria que coincidió también con la Microferia Internacional del Libro de Tuxtepec, en la que toda la comunidad de Oaxaca, de Tuxtepec, Oaxaca, se dio cita ahí en el Zócalo para ver la producción literaria de esta región. Y que bueno, estuvimos compartiendo ahí también con poetas, autoras, con la población. ¿Cómo te fue ahí en esa parte, Auri? Bueno, a mí me fue muy bien.
disfrutamos mucho la comunidad Ficay con este Fili. Fili Jiménez. Sí, ver su artesanía, ¿verdad? Los mismos vestidos típicos de la región. Vemos, son elaborados minuciosamente y en una perfección que piensa uno, ¿cómo es posible que esas cosas tan hermosas puedan existir? Pues es parte de la cultura, ¿no? Sí. La parte de nuestra cultura mexicana que está a la mano y que a veces que no la vemos, ¿no? No. Yo no imaginaba un telar. El pan, ¿recuerdas? El horno. Bueno, muchas anécdotas que podríamos contar. No sé si ya está listo por ahí nuestro video para poder verlo. Porque las poetas que nos están viendo están ansiosas. De escucharse. De escucharse, ¿verdad? De mirarse aquí en DGSTV. Y a partir de esta antología Tiempo Escarlata, que se ha difundido a través de varios años también como uno de los encuentros más importantes de la región de Oaxaca. Vamos a ver el video. Bueno, pues déjenme decirles que en este programa en vivo no va a ser posible ver estos videos. Se va a editar el programa, se van a incluir en la edición y en la versión que nosotros de GSTV subimos a YouTube, ustedes podrán verse y escucharse. Mis queridas poetas, mil disculpas, son cuestiones técnicas que de última hora que no están en nuestras manos resolver, pero vamos a darles voz a las poetas que están en esta antología. Para eso Auri y Jan nos van a acompañar. Adelante, Jan. Bueno, yo le presto la voz a Clotilde Guadalupe, que es nacida en San Luis Potosí, y su poema se llama Culpables. Los mejores momentos, las sonrisas robadas en imágenes intactas. Un culpable al azar, inocentes uniformados, armados hasta los huesos, cumpliendo su labor. Pobres mártires, nosotras somos culpables sin derecho a la presunción de inocencia, ni traductores vendiendo paletas, nieves y aguas frescas. Nuestra ignorancia es violencia. El defender nuestra honra y prosperidad, subsistir es delincuencia. Presas una década para un simple perdón, me equivoqué. Disculpe por abuso, disculpe, eres mujer, otomí y pobre. Bonito. Sí. Adelante, Auri, ¿qué nos vas a leer? Vamos a leer este poema precisamente sobre el mismo tema que nos leyó Jan, que es Tlapalcóyotl en náhuatl, significa patriotismo. Es un acróstico. Dice: tierra sencilla y hermosa es mi patria. Legendarias son su flora y su fauna. Arcoíris de clima y fragancias. Los patriotas pelearon sin demora. Por una libertad sin dependencia. A costa de vidas emprendedoras. No más España con lucro, con ganancia. Campeones sin gloria ni corona. Arruinaron nuestros palacios sin clemencia. Ya nunca será lo mismo ayer que hoy. Orbe de delincuentes e ignorancia, todo o nada, la integridad no importa. Lúgubre mi país en decadencia. Pues ahora a mí me toca darle voz a Adriana Cisneros Garza, de Monterrey, Nuevo León. Esto se llama comediógrafo. Mayordomo de cuartillas, goza el rol de escribir, encarcelado en soportes blanquecinos, de pórtico azufroso. En extremos ondula, mece profanamente los dedos, hilvanando idiomas, el ruido que no cesa. Alerta, discípulos laicos, escribe para no manchar pieles ajenas y prefiere saliva de poetas emergentes al cuerpo delictivo de un jurado vendido al polvo blanco. Las propias manos borrando versos mal nacidos del amor que vivió solo en un cuento narrado a dos voces. Se vende a la industria esquinera sirviendo del gran plato carnal. El amor que no se hace,
cuando se deja de escribir. Qué bonito. Adelante, Aure. Sí, les voy a leer este poema que se llama Crono. El tiempo es una ilusión, decía Albert Einstein. Tiempo, tejido sin vida, que nunca se descompone. Sentimientos no dispone, simulando sin medida. Temporadas donde olvida, trueca lo bello en ceniza, con la muerte que horroriza. Dicen, cura las heridas de las contiendas vividas, pero a mí eso no me tranquiliza. Muy bien, ¿qué más, Jan? Voy a compartir algo de la querida Rosalía de la Fuente, que también es compañera. Adelante. Y gran amiga. Sí. Y se llama Esperanzas mutiladas. Fiel a mi tristeza y con el corazón exhausto, persigo al cruel verdugo, hacedor de mi agonía, monstruo que envenena y esparce serviles alimañas. Por herrumbados caminos, saturados de fuegos fatuos, sistema bestial de codicia, tierra de polvo y sangre, disolutos mares desbocados, cielos derramados, ausencias. Sujeta a mi piel y cabizbaja, me enraízo ante el abismo, un torbellino en mi garganta, con hartazgo al eco en la nada. Opacidades hoscas, de esperanzas mutiladas, sombras que se arrastran, equilibrio quebrantado. Me declaro derrotada, vencida ante la ambición y la malévola sentencia a la que estamos condenados. Ay, bueno, estos poemas, la verdad es que nos mueven cosas que ya traemos ahí, ¿no? Claro. Que tenemos como cuentas pendientes con nosotros mismos. Por supuesto. ¿No crees? Sí. Sí. Aurí, un poema más. Cuarto menguante. Luna que contemplar pudieras las maldades de quien andan por las sombras. Eres la luz de la noche, de los de farra como de los que lloran. Vanidosa tu arrogancia es primero. Los enamorados te ofrecen a su amada. Y tú vives pendiente de ríos, fuentes y lagos. Lugares donde te reflejas sin que nadie rompa el espejo donde te miras. Cuando menguas, te meces en el agua, arrullando tu belleza, y cuando eres llena, te pavoneas por ser grande y luminosa. Luna, luna hermosa, ilumina con tu luz las bondades de la noche, olvídate del espejo, disemina tu candelero. Ahora yo les voy a compartir un poema de Irma Rodríguez, nuestra querida Irma de Oaxaca, México, que se llama Desdibujar los colores de la patria. Se tiñe de rojo la poesía, se desvanece el verde, se acaba la esperanza. El blanco es una infamia, se tiñe de rojo la poesía, se desvanece el albar, se aleja la fe, no hay unidad, hay dictadura. Se tiñe de rojo la poesía, se derrama sangre sobre esta tierra. ¿A dónde ha ido el aire? ¿A dónde el sol? ¿A dónde la ternura? Se tiñe de rojo este México enfermo. Y la poesía detiene la muerte. Siempre palpita sobre un pañuelo blanco. Aquí matan, aquí se siembran miedos. Aquí nos llueven balas, nos llueven plomo. Aquí nacemos muertos. Aquí matan, aquí la soledad habita noche y día. Aquí no existen junios ni septiembres. El vuelo de un pájaro, el ladrido de un perro, la gota de agua. Aquí matan, aquí hace frío. Sin ti, México. Veo al colibrí meditabundo. Quieto está el colibrí sobre la rama. Me acerco al colibrí y emprende el vuelo. Regresa, colibrí. Las aves siempre vuelven, los muertos. Nunca. Y a los que nos mataron aquí nos hacen falta. Que se estacione el invierno, que congele al egoísmo. Que las nubes lloren granizo por los muertos. Que las milpas, sembradíos, ríos se congelen. Que se congelen los sexos, la ambición, la avaricia, las guerras. Que nadie sobreviva, que se congele el tiempo. Que se congele mientras un niño esté siendo asesinado en este instante por hambre. En las profundidades de la diversidad está tu eco. Dolido, vivo, polifónico. Tienes todo, algo, nada. Un mar de almas que claman.
No ha de ser mía la mirada que te acecha, no quien causa la herida que te mata. Son esas mentes perversas que han nacido a fin de desgarrarte las entrañas. No hay consuelo, no hay tregua que justifique el ansia por ver tu cielo de zafir en las mañanas. Oaxaca. ¿Qué tal, no? Bueno, sí, sí. Está, es entre la poesía que hemos leído, creo que podemos hacer una moraleja, una enseñanza, ¿no? Una forma de decir, a partir de este momento tenemos que cambiar. Sí. ¿Qué les parece? Muy bien, acertada tu idea, porque para poder cambiar un país debemos de empezar por nuestra propia casa. Cambiando, y bueno, deja de la casa, por nosotros mismos. Así es. Haciendo pequeños cambios nosotros, invitamos a la familia, después de la familia a nuestra comunidad, de nuestra comunidad al Estado, al país, y así, crecer, crecer, crecer. Y sumándonos, así es. Pues eso es Tiempo Escarlata, ese es el objetivo de esta antología del quinto Encuentro Internacional de Mujeres Poetas en la Cuenca del Papaloapan, que se verificó el pasado 2017, y que bueno, que reunió a una muestra de poetas de diferentes partes del mundo y de México en torno a este concepto, Tiempo Escarlata. Tiempo Escarlata. Y bueno, estamos terminando ya este programa. Pido mil disculpas nuevamente por estos videos que no pudieron verse. ¿Qué pasó? Se queda el programa. ¿Se quedan? Sí, claro, que no se vieron en vivo, pero que seguramente van a poder ustedes disfrutar en nuestra transmisión grabada en el canal de YouTube, y que aquí me prometen que va a subir casi, casi luego, luego, ¿verdad que sí, mi querido Ricardo Martínez? Productor de TV, en breve estará disponible para todos ustedes para que puedan ver esta en voz de sus autoras, estos poemas que nos enviaron de diferentes partes. Muchas gracias, Auri Fuentes. No, gracias. La chica, la poeta terremoto, la poeta del don de la ubicuidad. Allá en Rosangel, nuestra colaboradora, gracias. Quien de GSTV, muchas gracias. Y por mi parte, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí en este programa Escribe, Crea, Aprende en de GSTV. No se lo pierdan. Próximamente más temas, más poemas, más invitados. Mi nombre es Susana Argueta. Que pasen ustedes una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego. Bye.